Con posiciones estratégicas en el área argentina. Los hombres en la barrera. Esta puede ser una llamada de atención para Argentina, Horacio. Ojo con las sorpresas. Jansen. Carga todo Holanda. Jansen. Violentísimo de Red y una atajada excepcional de Puyol. La repetición. Galván, por segunda vez consecutiva. Distancia Rensenbrink para Willy van de Kerkhoff. Red. Rensenbrink se perdió el gol. Magnífica tapada de Puyol. Está concluyendo el primer tiempo. Controlando su cronómetro Sergio Bonella. Gana Argentina 1-0. René de nuevo, Puyol. Vázquez. Y la pelota enviada por Portley, completamente adelantado, va al córner providencialmente. Pero vamos a darle mérito a la defensa argentina, porque está tapando toda posibilidad de remate a Holanda. Entra la linda. 18, Naninga. Pero si no es para menos. Portley, cuidado con Han en el remate. Han. Habilitado René van de Kerkhoff. Cabezazo, gol. Naninga, gol holandés. Gol holandés. Gol holandés, número 18, Naninga. Era una falla que nació en Tarantino, una jugada desafortunada. Ahora, desde luego, pero después se quedó bien el avance holandés. El centro fue perfecto, la habilitación total y el cabezazo. Una joya para poder vencer a Puyol. Ya se ha cumplido el tiempo reglamentario, pero hubo varias maniobras, varias jugadas en las que el árbitro se vio obligado a descontar. Atención con esa carga, palo, que carga Argentina cuando se tiró con Rensenbrink ante una vacilación de Holguín. Cuando pegan el palo yo llego y la quise tirar tan alta o afuera, qué sé yo, que le pegué con la canilla. Fue una cosa loca, me quería matar. Entonces, mira, aparte podía haber hecho el gol en contra, no sé. Solo una expresión de deseo en ese momento, digo, somos campeones, dije. Cuando pegó el tiro en el palo y no entró.